Bueno. Voy a empezar ya con el juego. A ver qué tal está. Tengo un poco de alergia, así que disculpen por existir. Vamos a empezar con eso de una vez. Vamos a jugar Half-Life 2. Me gusta mucho el 2. Tal vez haga el 1 también, pero quién sabe. Y pues, no sé si es de mis videojuegos favoritos, pero es de los mejores que he jugado. Así que pues, a ver qué tal. A ver qué tal va. Junta mi carita. Vamos a acomodar aquí las opciones. Cambio un poco el volumen de la música también. Local protection team units report on subject. Listo, mucho mejor. Esperen que está un poco más bajo de lo normal. Un poquitito más. Bueno, no, mejor al 2. Bien. Dificultad normal, vamos a dejarlo normal. Creo que no hay nada que modificar aquí. Quick save, F5, quick load, F9, ok, todo está bien. Ok, perfecto. Pues ya, vamos a empezar. Vientos. 3, 2, 1, ya. Rise and shine, Mr. Freeman. Rise and shine. Not that I wish to imply you have been sleeping on the job. No one is more deserving of a rest, and all the effort in the world would have gone to waste until... Well, let's just say your hour has come again. The right man in the wrong place can make all the difference in the world. So wake up, Mr. Freeman. Wake up and smell the ashes. See you going. Hey. No matter how many times I've been relocated, I didn't get used to it. Creo que le voy a subir un poco a la sensibilidad del mouse.
Sí, yo creo que a 4. Ah, ya me pasé. Quiero ver un 4. 4 puntos, está bien. Y, espérenme. Perfecto. End of the line. Welcome. Welcome to City 17. You have chosen or been chosen to relocate to one of our finest remaining urban centers. I thought so much of City 17 that I elected to establish my administration here in the citadel so thoughtfully provided by our benefactors. I've been proud to call City 17 my home. And so, whether you are here to stay or passing through on your way to parts unknown, welcome to City 17. It's safe. Hey, baboso, ¿por qué tiras eso? Stop that. Y basura. No more. Y si va a topar. Watch it, will you? Tienes que hacer. No va a prospect. Welcome. Welcome to City 17. You have chosen or been chosen to relocate to one of our finest remaining urban centers. I thought so much of City 17 that I elected to establish. This must be a mistake. I got a standard relocation coupon just like everybody else. Adios. About that beer I owed you. It's me, Gordon. Barney from Black Mesa. Hey, sorry for the scare. I had to put on a show for the cameras. I've been working undercover with civil protection. I can't take too long or they'll get suspicious. I'm way behind on my beating quota. Yes, Barney, what is it? I'm in the middle of a critical test. Sorry, Doc, but look who's here. Great Scott! Gordon Freeman! I expected more warning. Yeah, you and me both, Doc. He was about to board the express to Nova Prospect. Well, Barney, what do you intend? I'm thinking. Alex is around here, somewhere. She would have a better idea how to get him here. Oh, as long as he stays away from checkpoints, we should be okay. Listen, I gotta go, Doc. We're taking enough chances as it is. Very well. And, Gordon? Good to see you. Okay, Gordon. You're gonna have to make your own way to Dr. Kleiner's lab. Oh, man, that's what I was afraid of. Get in here, Gordon, before you blow my cover. Pile up some stuff to get through that window and keep going till you're in the plaza. I'll meet up with you later. Okay, una pizcajita, aquí la ponemos. Vamos a soltar por aquí. Ay, cabrón. Mira una caguama. Vientos. Let me read a letter. Dear Dr. Green. Ay, güey. Fit to suppress our reproductive. Sincerely, a concerned citizen. Thank you for writing, concerned. Of course, your question touches on one of the basic biological impulses. With all its associated fears for the future, I also detect some unspoken questions. Bubbles. Do our benefactors really know what's best for us?
What gives them the right to make this kind of decision? Este juego para ser del 2004 se ve tan genial. Allow me to address the anxieties underlying your concerns, rather than every possible question. New in town, aren't you? You can't be so tall. ¿Qué tenemos por aquí? No recuerdo, aquí es donde se arma el desmadre. Quiten esto, no vean televisión basura. Everything's gonna be okay. What are we going to do? Otra? Let's focus on questions. No vienen esas cosas. Attention, resident. Mistrust detected in your block. Cooperation with your civil protection team. There's no time to lose. Full ration reward. Ay, güey, mire. Get in here, quick! Keep moving! Go on. Oh, vaya, vaya, aguántame. Ok, perfecto. Sigamos. A ver. Ay. Ay, güey, por un momento creí que me iba a caer. No manches, todo este desmadre es por mí. Petro. Ay, cabrón, me están disparando. Oh, dale. Oh, no, se rompió. No, you don't. Dr. Freeman, I presume. I better hurry. The Combine can be slow to wake, but once they're up, you don't want to get in their way. Y las animaciones faciales también para la época están geniales. Dr. Kleiner said you'd be coming this way. I don't think it occurred to him that you might not have a map. Fuga. I'm Alex Vance. My father worked with you back in Black Mesa. I'm sure you don't remember me, though. In a few words, aren't you? Simona. La mona pelona. Remember him from Black Mesa? Your old administrator. Don't get my dad started on Dr. Breen. Through here. Funny, you showing up on this day in particular. It's impossible. We've been helping people escape the city on foot. It's
a dangerous route to my father's lab, through the old canals. Today, we're finally on the verge of having a better way. Here, let me buy you a drink. Oh, and by the way, nice to finally meet you. Blast that little... Where did she get to? Lamar, come out of there! Uh-oh, everything all right, Dr. Kleiner? Oh, hello, Alex. Well, almost all right. Lamar has gotten out of her crate again. If I didn't know better, I'd suspect Barney of trapping and... My goodness... Gordon Freeman. It really is you, isn't it? I found him wandering around outside. Bit of a troublemaker, isn't he? We owe a great deal to Dr. Freeman, even if trouble does tend to follow in his wake. I must say, Gordon, you come at a very opportune time. Alex has just installed the final piece for our resurrected teleport. I can't take any credit for the breakthrough, Doctor. Nonsense. Your talents surpass your loveliness. Let's just see if this thing works, okay? Well, is he here? There you are. Man, Gordon, you stirred up the hive. Get some stuff. It'll jeopardize everything we've worked for. Don't worry. He's coming with me. That's right, Barney. This is a red letter day. We'll inaugurate the new teleport with a double transmission. You mean it's working? For real this time? Because I still have nightmares about that cat. No, no. There's nothing to be nervous about. Cat? We've made major strides since then. Major strides. What cat? Doc, since he's not taking the streets, you might as well get him out of his civvies. What? Oh, dear. You're right. I almost forgot. Barney, I'll give you the honor. Huh. I've got to get back on my shift. But okay. ¿Qué pasa si pongo esto? She's de-beaked and completely harmless. The worst she might do is attempt to couple with your head, fruitlessly. Get that thing away from me! Here, my pet. Hop up. No, not up there! No, no! Careful, Lamar. Those are quite fragile! Oh, fie. It'll be another week before I can coax her out of there. Adiósito. Yeah, longer if we're lucky. Barney, you're not an animal person. Well, Gordon, go ahead. Slip into your suit now. Good to say. Yeah. Well, Gordon, I see your HEV suit still fits you like a glove. At least Glove parts do. But I'll just equate you with the essentials. Now let's see. The Mark V hazardous environment suit has been redesigned for comfort and utility. Oh dear. Doc, we don't have time for this. Meanwhile, let's get this show on the road. No puedo levantar la hula. Position yourself near the panel over there and wait for my word. Isaac, are you there? Yes, yes, Eli. Bit of a holdup on this end. You'll never guess who found his way into our lab this morning. That's not who I think it is it? Indeed it is, and it's our intention to send him packing straight away in the company of your lovely daughter. Are you ready for us, Dad? We're all set on this end. Then let's do it. Hey, yeah, about that.
dear me. You're right. Ahí está. Excellent. You gonna let Gordon throw the switch? Gordon, go right ahead. Very good. Final sequence. Commencing now. I can't look. See for yourself. Hey, Doc. Oh, thank goodness. My relief is almost palpable. Fantastic work, Izzy. Well, I can't take all the credit. Dr. Freeman proved an able assistant. Let's go ahead and bring Gordon through now. Right you are. Speak Vientos. To you again in a few moments. Good job, Gordon. Throwing that switch and all. I can see your MIT education really pays for itself. All right, Barney. Your turn. Gee, thanks. Gordon, as soon as you're in position, we'll send you to the eyes. And not a moment too soon. Excellent. Initializing in 3, 2, 1. Barney, if you'd be so kind. Good luck out there, Gordon. Yes, indeed. We're ready to project you, Gordon. Bon voyage, and best of luck in your future endeavors. Final sequence. What is it? It's your friend, the freaking headhopper! Lamar, let's slow down! Shut it down! Gordon, you must get out of here! Run! Get down out of sight! I'll come find you. No me puedo mover casi. Oh, ahí está. Déjame en paz. Ah, no puedo cerrar eso. Un buen principio, sí, sí. Hey, Gordon. ¿Qué onda? The Citadel's on full alert. I've never seen it lit up like that. Get out of City 17 as fast as you can, Gordon. Take the old canals, right? They'll get you to Eli's lab. It's a dangerous route, but there's a whole network of refugees, and they'll help you if they can. I'd come with you, but I gotta look after Dr. Kleiner. Oh, and before I forget, I think you dropped this back in Black Mesa. Dámela. Good luck out there, buddy. Bien. Gonna need it. Adiós, Popo. Hola, bebé. Hola, Néstor. Ya llegó Néstorino. Ya llegó el alma de la fiesta. Si no se divierte, nos golpea con su guitarra. Pues bueno, ya tenemos que llegar hasta... Sí, ven acá. Hasta Eli. A ver, que nos iban a teletransportar, pero como no funcionó, tengo que ir hasta allá a pie, a pata. ¿Por dónde es? ¿Por dónde es? Por acá. Sí, no. Oh, oh, rápido, corre, 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 corre. ¡Ah! Odio Infinitum, se ve con lag o cómo se ve. Según por lo que yo estaba viendo, se ve bien, pero pues, si ustedes
ustedes lo ven con lag, díganme para confirmarlo. Dime, Néstor, porque yo aquí en, lo veo bien en mi cuenta. Por eso dime si se ve borroso o no. Porque según yo se ve bien. No se ve bien. Chale. Me interesa el problema. Ah, ok. Ayer que estábamos en Gmod se veía igual. Se escucha y se ve bien. Ah, ok, ok, perfecto. Quítate, quítate, quítate. No me da, no me da, no me da. Jeje, no me dio. Aguántame tantito. Yes. Easy peasy, lemon squeezy. Creo que aquí viene. Sí, ahí viene el trenecito. ¡Ah, no! ¡Me caí! Y me atoró. Bueno. No sé si de aquí puedo saltar. Creo que me hace daño. Mejor no me arriesgo. Es más, vamos a guardar ya dinas. Este juego es de prueba y error. Bueno, la primera vez que lo juegas. Ya me acuerdo más o menos cómo va, así que no hay tanto rollo. Que me gusta mucho de estos juegos como Half-Life o la saga de Elder Scrolls es que toda la perspectiva completa del juego es en primera persona, o sea, no hay cinemáticas, no hay ningún tipo de interrupción. Entonces, eso es genial. Verlo todo así. Es un tipo de inmersión, porque así cada quien lo puede ver a su manera. ¡Ah! Cuando es completamente en primera persona todo. Y este es un buen ejemplo. Esto demuestra que no es necesario poner cinemáticas a cada rato para contar una historia. Sin necesidad de ¿cómo se dice? De modificar la jugabilidad. Creo que me siguen. Ya están muy lejos. ¡Ah! Juego para sus 17 años del 2004 se ve muy bien. Aún me sigue sorprendiendo, la verdad.
Creo que desde la demo de este juego en el 2002 ya tenía este tipo de gráficas. Entonces, en el 2002 y con estas gráficas, la verdad es que están genial. Guess those sirens are for you, huh? Good thing you found us. You're not the first to come through here by all. This is the free man. The Combine's reckoning has come. Look, we're just a lookout for the Underground Railroad. Main station's right around the corner. They'll get you started on the right foot. Meanwhile, let my Vortigaunt friend here give you a jolt to get you going. Yes. Be careful now. We really can't afford to get noticed. Civil Protection catches you down here, it's bad news for the whole railroad. We serve the same mystery. Ooh. Get going. Citizens, reminder. Inaction is considered. Report to help. Bájale un poco el juego para que te escuches más. ¿En serio? ¿Y eso que le bajé bastante? Vamos a dejarle en donde estaba. Según yo me escuchaba bien. Creo que le voy a subir al micrófono. A ver, mucho mejor. Vientos. Poco más, poquito más, poquito más, poquito más, poquito más. Ahí está. A ver, aguanta. ¿Qué tal ahí? ¿Está mejor? O'Neill. ¿Qué onda? ¡Ah! Ahí un poquito menos. ¿El audio o el micrófono? ¡Ay, güey! Bueno, creo que le bajo al audio del juego. Sí, sí, ya sé que vas con delay. Ay, cabrón. Aquí es. Creí que era más adelante. Ahí ya, gracias Néstor. Vientos, vientos, vientos. Ah, mierda, 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 mierda. Bueno, ya vamos a la chingada mejor. Estas madres como son fastidiosas. ¿Qué onda? Keep going, friend. That station was raided, but there's others up ahead. Eso me ibas a decir. I'm gonna stay here in case any others come through. ¿De qué está hablando ahorita? Ah, sí, 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 de que este juego está muy genial con la perspectiva en primera persona.
Así no es necesario meter cinemáticas innecesarias sin cambiar la jugabilidad. Y este también, de hecho... Ah, este juego está genial en general. Ya, así, en general, lo deberían de jugar. Está genial. Tal vez no es de mis favoritos, pero sí es de los mejores que he jugado. ¡Ah! Esto me va a hacer daño. No tanto como yo pensé. ¡Ayuda! ¿Cuánto vas a dar? No sé, yo creo que... Pues llevo como media hora. Yo creo que una hora y media más. A ver hasta dónde llego. Esto no se divide en... Bueno, sí se divide en capítulos, pero... No está separado como... El de magia. Así que pues... Quién sabe. ¡Ey, no manches! ¿Es que...? ¿Qué? ¡Ah! ¿Eso qué? Le estuve inspirando mientras se estaba bajando y no le hice nada. Así que chiste. ¡Ay, ay, ay! Vamos a... Uno, dos. Bien. Oh, mira, tuve un logro. Y este también. Uno, dos. Ah, corre, 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 corre. No me puede regresar. Bueno, ni modo. Y luego, ¿qué, Néstor? ¿Qué cuentas? ¿Todo bien? Mientras voy aquí caminando y paseando. Hijo de su madre, hijo de su madre, hijo de su madre. Simón. Simón, ¿todo bien? Perfecto. Ah, maldita sea. Ando vaciando el teléfono. ¿Por qué lo trae? ¿Lo traes lento o qué onda? Ah, me trae. Okay. Ahora. Si mal no recuerdo, esto es como un puzzle. Un puzzle. Que tenemos que balancear esto. Vamos a poner los ladrillitos para que hagan peso. Ay, si fuera yo el que estuviera aquí con un solo ladrillo ya tendría. Bien. Aquí ya va a ser un poco más fácil. Sí, esto ya. ¿Por aquí había otros, no? Sí, mira, aquí hay otros. Dice, yendo más bien todo por un grupo familiar. ¡Ja! De WhatsApp, tiene sentido. ¿Ya viste lo del concurso? No voy a volver a caer en eso, Néstor. La primera vez estuvo chida, pero ya no lo intentes más. Ah, mira, aquí está el otro ladrillo. Bien, pues. Ah, genial, solo yo puedo fallar esto. Ah, no manches, ¿qué pasó? A ver, vamos a ver si puedo enfocar esto un poco más para acá. No, ¿por qué no salta? No está saltando. Que la madre.
A lo mejor no tengo que hacer sprint. No, es que casi no salta, ¿qué pedo? Ja, 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 ya sabía. Entonces, ¿para qué lo intentas, güey? Aplíquese la travesa. Ah, no, dijiste que no. Que no pudo, ¿verdad, Manuel? ¿Por qué no puedo saltar de aquí? Ahí está, perfecto. Voy a grabar, porque si no, después ahorita me caigo y. Ahí ando otra vez batado, no puede ser. No. ¿Ya comiste, homie? Sí, comí pizza bien rica y sabrosita. It's almost pizza. Sí, comí una pizzita. Qué rica pizza, como tú dices. Ay, güey. Pues sí comiste, Néstor. Estás bien flaco. Sí se puede, sí se puede. Ay, benditas tablitas. No. Ah, quítate. Ok, eso estuvo cerca. Güey, tómate tus pastillas. Ya me las tomé. De hecho, sí, ¿sabes qué? Déjame tomarme otras. Igual le voy a seguir intentando con más raza. Ah, no mames, qué rico pizza. Sí, bueno, comí asado de puerco. Ah, qué rico. Asado de puerco. Otras pastillitas, porque la neta sí está cabrón todo esto. Ay, saben bien feas. Es la alergia, que te tomes tus pastillas, dicen. Sí, ya sé, ya me las tomé, ya. Vivan las drogas. Las drogas tiran paro. Así que no le hagan caso a la flor que dice no a las drogas. Ok. ¿Para qué son las pastillas? Para la alergia, güey. Tengo un chingo de alergia. Me choca la primavera. Haz cuenta que siempre que es el cambio de invierno a primavera me da un chingo de alergia. Y cuando empezó la primavera, que empezó a hacer calor, si te acuerdas, pues me empezó a dar alergia. Y luego ya cuando ya estaba así normal el clima, pues ya se me estaba bajando. De hecho, ya se me había quitado. Y ahorita que volvió el frío... Ahorita que volvió el frío, me está dando alergia otra vez por el cambio de temperatura, entonces es muy fastidioso. Por eso odio la primavera. Oh, genial. No debía haber hecho eso. Sí, se siente bien chido. ¿Qué, las pastillas o las drogas? Bueno, es lo mismo. Técnicamente. ¿Qué hay por aquí? Ah, mira, está esto. Perfecto. Ah, vamos a grabar aquí. Ay, güey. Aquí estaba el Argüende. Oh, arre. No vale ver. Y yo no valgo ver las drogas. A ver. Guardar otra vez. Suelta eso, Gordon. Gordon Freeman. Yo antes confundía el nombre de Gordon Freeman con Morgan Freeman. Jejeje. Vamos. Explota. Aquí me gusta ver explotar las cosas. Es divertido. ¿Aló? ¿Hay alguien aquí? Knock, knock. Sí, no sé si viste que hay unas barras. Vamos por churros. Simón, unos churritos de ahí de Plaza Juárez. Nunca están de más.
Ah, quítense. Estas cosas las odio. ¿Dónde está el otro? Sí, 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 de nada. It isn't safe for you. Now I'll give you some supplies to keep you going, and you really gotta go. Mira esas pastillas tiro paro, ya casi no, ya ando bien seco. A ver, yo creo. No manches, qué estupidez, en serio. Ya no va a poder agarrar lo que está allá. Y apenas me paré. La próxima semana vamos a ver dónde vamos a poner. Sí, mamá, pero no te equivocas, chico, semana. Si tú quieres, ¿no? Oh, sí, alcancé. Bien, pues. Oh. Donde caiga con tal de salir. Sí, está feita. Está feito la situación, ¿no? No se desespera. Aguántenme, racita. Aguántenme tantito. Bien, pues vamos a continuar con esto. Ay, tiene esta chingadera de aquí. Ah, apúrate. Ah, por aquí no sale, escúchale. ¿Con quién te estás mensajeando? ¿Con quién crees, baboso? ¿Me perdón? ¡Ah, mira! Aquí había alguien y yo le disparé a eso al azar. ¡Ja! Soy bien pro. ¡Ah, su madre! Vientos. ¿De qué se ríen, Néstor? Nada más te estás burlando de mí, ¿verdad? Quítese usted, que anda ahí haciendo ahí solo. Okay. Okay, todo bien, todo va bien por ahora. ¿Alguna que sugerencia? No, ninguna, perfecto. Ah. No, yo te lo obvio, sí, yo también te lo obvio. Y sin esto. Con amor. Streams 2.0 de sugerencia. Ah, caray. ¿Y eso? Ah, la madre.
Si mal no recuerdo, que había aquí arriba había un tramposo. Ah, no, no había nadie ahora. Qué bueno. Porque la neta sí era algo feo. Ok, quítate tú. Ay, güey, me caí. Nomás, why not? ¿Pero a qué te refieres? O sea, ¿hacer otro stream o hacer otro stream o a qué te refieres? ¿Cómo que stream 2.0? Ah, caray. Ah, no me acordaba de eso. Ah, perfecto. Así ya no están chingando. Ah, no manches, no le di. Ven para acá. Perfecto. Los 2.0 son cámara. No sé, eso lo veo un poco innecesario. Son cámara. Son con cámara, corrección. Sí, sí, sí. Mira. Eso estaría padre. Yo creo que con... con juegos de terror, ¿sabes cómo? Porque así juegos normales, pues, el que esté en mi cara así nada más, sin hacer nada, pues, nada más siendo yo, pues, como que no, ¿verdad? Pero, por ejemplo, con juegos de terror, una reacción así estaría chido, eso sí, con la cámara. Oh, no le estoy dando nada. Pero ya con... así normal, pues, aparte no tengo una cámara con calidad para hacer eso. Sofía tiene todo para hacer buenos streams, lo que le falta es el internet bueno. Un chupi stream. Me fijé si me están disparando de atrás. Ah, la madre, sí, aquí están. Ya está. Aguanten. Güey, yo aquí tengo una cámara que puedes usar. Ah, sí es cierto, pero pues, como te digo, no le hago lo necesario. A menos de que ya haga juegos de terror, está bien. Saludos a mi amorcito. Mi amorcito que nos está viendo. Bueno, que me está viendo. Pongan en el chat buenas noches. Porque ya es de noche. Si no ponen en el chat, les van a jalar las patas cuando se duerman. Oh, creo que no debía haber hecho eso. Ok, eso fue una mala idea. No manches, esta fue la última vez que guardé. Baboso que soy. Ah, sí, por cierto, chavos, no sé si sabían, pero... Hola, cuñis. No sé si sabían, pero yo no voy a votar. Yo voy a anular mi voto porque mi mujer ya me gobierna.
Nah, no se crean. Pero sí, no voy a votar. Anulen su voto. Es más, no voten. Ahí vale la pena. Todo es una basofia, como dice Homero Simpson. Es más, no debería decir esto. Ignoren eso mejor. ¡Ah! Maldita sea. ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? Ok. A ver, ¿qué dicen? No debiste, Mandino, no te creas, yo también lo soy, pero por el momento... Wey, hay dos tipos de hombres. Los que son mandilones y los que lo niegan. Así que pues... ¿Dónde estás? Aquí estás. Bien, pues ahora voy a guardar, porque si no ahorita la vuelvo a... La vuelvo a defecar. Aquí igual. Ok. Mandilón. Sí, tú también eres bien mandilón, pero sí es. Efectivamente. Simón. Pues sí, pues qué te digo. Ahí vienen estos güeyes otra vez. ¿Cómo chingan? Es más, me voy a subir para acá. ¡Ah, no me caí! Ok, no, cambié de planes. Uno por uno, uno por uno. Ah, no le puedo dar. Ok, ya está. ¿Dónde está el otro? Ok, perfecto. No es cierto, faltan. Quítate, quítate. Madre, son como los mosquitos cuando estás tratando de dormir y no te dejan. Chale. Ok, perfecto. Yo aquí voy a guardar. Aguántenme tantito. ¿Qué dicen esto? Eso sí, pinches mosquitos, sí. Al chile sí. ¿Qué iba a ser aquí? Ah, sí, iba a ser un desmadre. Bien, pues. Por ahí no era todavía. Ah, caray, entonces por dónde era. Ah, cómo estoy, güey. Espera, vamos a volver a cargar. Creo que estaba arriba. Sí, estaba arriba todavía. Perfecto. Pero. Ah, no, sí, es allá arriba, chale. Estoy bien, güey. Ok, ya estamos aquí. Ahí está. Easy peasy. Tenemos que activar la bomba esa de agua para que suba el nivel del agua. Ah, era desde acá arriba. Creo. Más arriba.
Vamos a bajarnos por aquí, por los tubitos. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Ok, no. Ok. Por aquí. Luego, mejor por acá. Para que arriesgarnos. Luego... Ok. ¡Ay! Ahí está, mi niña, ven. No hay nada que un ingeniero no pueda resolver. No se quieran, ¿no? Ay, no, suena bien, mamá. Ah, otra vez. Tengo que liberar estas cosas. Oh no, ya no tengo oxígeno, 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 apúrate. Tener que esperar. Acabo rápido. Ah no, pero creo que con eso ya puedo salir. Oh no. Ok, no necesito más. Me estoy atorando. No sé con qué, pero rápido, 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 rápido. Falta uno. Ok, ya, listo. Fuga, 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 fuga. Rápido, 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 rápido. Vientos. Ah, no manches. Ah. Acá, perfecto. Acá. Ah, cómo odio esas pinches cosas con navajitas. Las detesto. Oh, genial. Ven para acá. Eso. Se esconde el perro. Aquí no hay nada. No, está la... Ok, espera. Está para allá. Sí, no hay nada. Ay, no me mames las pelotas. Sí, soy bien grosero, así que acostúmbrense. Jodido Infinitum, ¿qué te está pasando, Néstor? Aguántenme, déjenme checar algo aparte. Ah, ya se cargó mi teléfono. Perfecto. Continuamos. ¿Qué? ¿Qué?
acaba de pasar? Ay, no puede ser, en serio. Ay, no. Bueno, ya que el avioncito. No, no está el avioncito. Simona. We got word you were coming. Morgan Freeman. You got here at a bad time. Black Mesa East to Station 6. Do you read? Dr. Freeman is on his way downriver. Lend him the airboat and give him all the help you can. Repeat. Gordon Freeman has returned. It is critical he reaches Black Mesa East. Espera, ¿qué más había aquí? Ah, no, no hay nada más. Oh, genial. Hey. Pinches pollos, váyanse para allá. Adiós. Ay, güey. Oh, genial. Quítense. Cosas asquerosas. Es vivo, Néstor. Ya no sé nada de ti. Ay, me transformuto. Hey, Dr. Freeman. I've been hoping you'd show up. Got this airboat all gassed up and ready to go. It's gonna be tough dodging civil protection out there in the open, but drive hard and you'll make it. You'll find more help up at Station 7. Just a few bends up the river. It's the old red barn. Climb on in. Fire her up. Bien, pues. Búscale. Yay! Easy peasy. ¿Y tú qué? Bueno, ahora tenemos que ir navegando. De hecho, creo que aquí ya se termina este capítulo, si mal no recuerdo. ¿Sí, man?
ya en este capítulo es puro de andar ahí en el en la lanchita transportándose. Y aquí hay un lambda. Bien, 7 de 45. Uf, dudo mucho encontrarlos todos, la verdad. Ya les dije que me gustan mucho estas gráficas. Es que la neta, para hacer un juego muy viejo, ya está muy genial. Ah, su madre. Ouch. Vente para acá. Ay, güey. Envejece bien el juego, sí, güey. O sea, hay juegos más nuevos que este y se ven culerísimos. Mejor que el Cyberpunk. Ah, sí. Solo para recordarles también, este juego es más inmerso que el Cyberpunk. Ahí viene el helicóptero. El Cyberpunky. El Cyberdolaga. Ay, no, puro estafa con ese juego, en serio. Y hay gente que lo defiende, ¿verdad? Pues, o sea, era una buena idea y pues yo creo que la ambición lo echó a perder. Definitivamente cualquier juego es mejor que el Cyberpunk. Simón. No es cierto. Bueno, o sea, lo que me refiero es de que sí hay juegos más feos que el Cyberpunk. Pero sí está feo el Cyberpunk. Frijoles refritos. La próxima vez que juegue Team Fortress 2 le voy a poner de título Frijoles refritos. Nunca voy a superar eso. Ay, por poco y me encandila. Estas madres te toman foto y te encandilan la vista. Como el No Man's Sky. Sí, ese también fue pura estafa. Bueno, ya se repuso, ¿verdad? El No Man's Sky. Pero cuando salió, híjole. Fue una decepción total también. Y sí, de hecho fue... De hecho sí, es una perfecta comparación. Porque también era un juego muy... ¿cómo se dice? Muy ambicioso. Y con la presión de los fans, la presión del mismo, los mismos desarrolladores, el estudio, todo, pues lo sacaron así prácticamente sin terminar, como el de Cyberpunk. Y pues pasó lo mismo con este, con el de Cyberpunky. Yo creo que con eso ya está. Pero sí. Pero bueno, yo creo que de ahí también viene el dicho de... Se puede aplicar el dicho de menos es más. Búscale, búscale. Ah. Búscale también.
pues. Ok. Bien. Todo bien. Apenas sacaron un update para Cyberpunk, ponen lluvia bien bonito. 40 gigas de lluvia. No vi aquí otro güey. We now have direct confirmation of a disruptor in our midst. One who has acquired an almost messianic reputation in the minds of certain citizens. His figure is synonymous with the darkest urges of ignorance and decay. Y en 5 años, ahora sí, el Cyberpunk estará terminado. Sí. The One Free Man. ¿Tú qué? En 5 años, ahora sí el Cyberpunk estará terminado. Definitivamente. Maldita sea. Ah, quítate. Ven para acá. Eso. ¿Aquí nada? No, aquí nada. Creo que todo el argüente es acá. ¡Ay, cabrón! Sí, es para acá. Se me hace que esto... Sí, lo puedo jalar. Empujar más bien. Miren la textura de esa cuerda. ...4K... Ay, ¿qué hice? Falta uno, yo sé que falta uno. ¿Dónde está? Allá está. Ok. Esta madre se rompió, entonces hay que dispararle esas madres de allá. ¿Sí? Sí, efectivamente. Suena la alarma. Y afortunadamente aquí nos dan una torretita. ¡Ah! Conveniente la torretita esta. Pero ya está. Vamos a grabar porque si no ahorita nos matan y después me ando quejando y echando madres chingados.
Aquí es donde se pone un poco difícil la cosa. Ay, güey. Ay, no puede ser. Ah, pero maté a alguien. No sé a quién, pero funcionó. Ok, perfecto. Ah, maldito. Ok, todo bien. Hasta ahorita todo bien. Ah, me atoré. Pero sí, dudo mucho que Cyberpunk, o sea, dudo mucho que el juego de Cyberpunk envejezca tan bien como este u otros juegos. Por ejemplo, no sé, qué buen juego haya envejecido bien. Los de Halo, el Halo, el primero, creo que envejeció bien. También los de Doom y los de Wolfenstein. Puta madre. Ay, güey, ¿por dónde es? Ah, espera, si es por ahí. Ah. Voy a hacer trampa, voy por acá. El de Team Fortress envejeció bien. Todavía lo siguen jugando. El de Skyrim, güey, que ya va a cumplir. Este año cumple 10 años el de Skyrim y todavía es de los juegos más jugados. ¿Repites lo del Cyberpunk? Este tuve corte ahí. Ah, te decía que... que dudo mucho que el Cyberpunk envejezca bien. Va a ser un juego nada más así de la época, ¿sabes cómo? De esos que se juegan cuando salen y ya se olvidan. Como el de... como los de Assassin's Creed, hombre. O sea, la saga sigue porque pues la saga la siguen haciendo juegos de ellos, ¿sabes cómo? Pero por ejemplo así de que digas Assassin's Creed 1 o Assassin's Creed 2. O sea, sí ha de haber uno que sea el wow, ¿verdad? Pero no todos son así que tengan algo que dure para seguirlo jugando. No sé, Adriana, ¿tú cuál crees que es el mejor Assassin's Creed? Tú que los has jugado casi todos. Incluso el GTA V sí sigue siendo jugado hasta la fecha. Simón, el GTA V ha envejecido bien. El San Andrés, güey. El San Andrés todavía se sigue jugando, creo que es el más popular incluso. O sea, el 5 ha vendido, es el que más ha vendido de hecho. Pero el creo que el más popular siempre ha sido el San Andrés. No vi el candado. Y es que los Assassin's ya están más muy fumados, güey. Eso se los desbordo. Ah, pues sí. Están un poco... es que los de Assassin's Creed están como que... ¿cómo decirlo? Le exprimen como el de Resident Evil. Yo creo que ya perdió parte de su historia principal. Pero yo no los veo como malos juegos. El Cyberpunk va a ser de, como esas películas malas de culto. Sí, definitivamente. Va a tener una historia interesante dentro de los videojuegos. Dice, ya rompió el récord de ventas, le ganó al de The Witcher 3. ¿El de Cyberpunk?
Pues es que estaba muy esperado, ¿sabes cómo? Pero pues bueno, comparada de esa estadística de ventas, cuánta probabilidad de esas ventas han sido de gente que ha estado decepcionada. Y aún hay gente que espera todos los DLCs de Cyberpunk. Sí, pues es que el punto es que arreglen eso, ¿sabes cómo? Si pueden arreglar y al final pueden dar el producto que querían dar, pues qué bueno, qué chingón, ¿sabes cómo? Pero si ya de plano nada más arreglan bugs y no le terminan de poner todo lo que tenían planeado, pues así sí que qué decepción. Es por acá. Ay, güey, ¿tú qué? Ay. Ay, no le estoy dando nada. Ay no, estoy muriendo. Ya déjenme en paz. ¿De dónde salieron esos? Ok, no, morí. Ah, muévete, maldito sea. Ok. No, es que son muchos. Ok, ya. Ok. Creo que ya son todos. Bien, pues dice. Y eso que regresó en enero. Yo digo que falta muchos años para eso, para entregar lo que prometieron. Sí, sí. Sí, se va a tomar su tiempecito. Por eso es mejor Nintendo. Bueno, fíjate que, neta, digan lo que digan, pero las consolas de Nintendo están bien hechas. O sea, ¿cuántos? O sea, el PlayStation tenía el pantallazo azul, el Xbox tenía las lucecitas rojas. ¿Qué tenía el Nintendo? O sea, un Nintendo se jode, pero cuando tú lo tratas de modificar. Y yo la neta nunca me ha tocado ver un juego bugueado o glitcheado de Nintendo. O sea, sí ha habido a veces que se crashean, ¿verdad? Pero así un bug o un glitch nunca he visto en un juego de Nintendo yo. Ay, cabrón. Creo que no era tan lejos. No, no, ¿por qué te pones a cargar ahorita? Se decía de una tal Wii U, pero nunca existió. Nunca he probado la Wii U, la verdad. Así que tienes razón, para mí no existe esa consola. Nunca llegué a jugar. No, espera, sí, creo que no llegué a jugar Mario Kart en el... ¡Ay, cabrón! En el Wii U, pero... tiene razón. Esa consola no existe.
Ay, güey. Bueno, ya mejor me voy. Okay. Y es que Nintendo no te dice, mira qué potencia, mira qué poder, mira qué esto, mira lo otro. Es que Nintendo es simple. O sea, eso, Nintendo sigue lo que les dije hace rato de menos es más. Creo que se enfocan más en la jugabilidad que en la potencia. Nintendo te dice, aquí tienes Mario, Zelda, Pokémon, Donkey Kong, Smash. Simón. Es simple pero efectivo. Se enfocan más en sus franquicias que en lo demás. Sí, pues sí. ¿Por dónde podía salir? Creo que por aquí. Sí, ma. Bueno, es hora de seguir con nuestro caminito. Oh, oh. Ah. ¿Qué está pasando? Eso no me lo esperaba. No manches. Ok, pude sobrevivir eso. Es momento de concentrarme. Para acá, Simón. ¿Qué opinas, Néstor? ¿Debería ser también el primer Half-Life? Ah. No puede ser. Bien. Yo digo que igual y una calada está bien, sí. Sí, ¿por qué no? A ver qué tal está. De hecho, el Half-Life pues, está más viejo. Y está más difícil que este, eso sí. Pero pues bueno, la dificultad de la época. Algo te iba a decir. Algo iba a decir, ya se me olvidó qué era. Estoy tratando de recordar. Que coma tierra, tal vez.
Bueno, debería haber sido al revés, ¿sabes? Como primero el otro Half-Life y luego este, pero la verdad no lo había contemplado hasta ahorita. Pero sí, sí lo voy a hacer. Y pues como te había dicho antes, yo creo que después de terminar también el de Mafia, voy a hacer el de Mafia 2. Oh, genial, justo en el camino. Y el de Mafia 2 creo que es mi favorito. Está bien, genial. Me acuerdo cuando salió el de Mafia 2, ahí, cuando estaban los trailers ahí por el 2008, por el 2009 y luego ya salió en el 2010. Y me acuerdo que veía el juego y decía, ah, no manches, esto se ve muy realista, ¿sabes cómo? Obviamente pues ya hay cosas mejores, ¿verdad? Pero para esa época, en el 2010, yo decía, wow, no manches, se ve súper genial. Pero por ejemplo, o sea, Mafia 2 tiene muchos detalles súper geniales. Y también los juegos de Valve, como este, Half-Life, tienen también detalles muy chingones. O sea, se nota la calidad que tienen. Oh, creo que eso no debía de pasar. Ay, güey. Bueno, como les decía, Valve tiene un control de calidad. Sí cuida sus juegos dentro de lo que cabe, pero digo dentro de lo que cabe en algunos casos, porque pues como un ejemplo sería Team Fortress 2, que ahorita lo tienen súper olvidado. Pero pues sí tienen su ¿cómo decirlo? Sus expectativas, pues. Yo digo que igual sí. Ahí tienes el ejemplo, está DMC, que la historia de origen es el 3. Sí, 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 cierto, en el Devil May Cry. Y está bien eso, ¿sabes? Como así le das como que un toque distinto también al juego. No solo, no me refiero en jugabilidad, sino para tomar la historia. Creo que debía haber. Ah, chingada madre, me aviento desde acá. Me rompo las patas, no importa. Es que para la época están bien chidas. Sí, sí, exacto. O sea, ahorita, cuando estaba en ese tiempo, decía, no manches, Mafia 2, wow. Y ahorita, por ejemplo, veo el de Horizon Zero Dawn y digo, no manches, se ve bien genial. Ah, no manches, por aquí no era, por aquí no es, por aquí no es, por aquí no es, por aquí no es, es del otro lado. Ah, no manches. Se decía de un juego de Dante joven y emo, pero no existe. Sí, ¿verdad? Es un efecto Mandela. De un joven Dante emo que fumaba. Pero sí, no existe. Y pues no sé. Creo que la historia y la jugabilidad son las cosas más importantes para un juego. Ya los gráficos ya son algo distinto aparte. Pero igual se deben de tomar en cuenta. Sí, no me acuerdo bien cómo era esto. Tengo que empujar esta. ¡Ay, güey! Me rompí las patas otra vez. Tengo que empujar esa lavadorcita. Hacia acá. Bien.
Voy aquí, jalo esta palanquita. ¿Sabes como quién le pasó lo feo de los gráficos? Al Zelda Wind Waker. Wind Waker. O sea, no son malos, están muy chidos. Wind Waker. No sé cuál sea, no estoy seguro, fíjate. Pero supongo que es algo así, pues supongo que toman el característico de Zelda, ¿no? Que es así como tipo, así como, ¿cómo decirlo? Como cartoonish, así como animado, como dibujito. El primero para GameCube, después del Mayor. Ah, no sabía, fíjate. Gracias, Pepa, gracias. I'll show you what you're up against. Dale pues. No manches, güey, te acercas a la lupa y se ve. ¡Qué genial! Miren, este tipo de detalles son a los que me refiero que está bien genial, o sea. That hunter chopper on your ass next to impossible. Good news is the Vortigaunt's working his magic on your airboat, so you'll have a little more firepower going forward. I think he's just finishing up now. Go on out. Bueno, le pusieron un arma al botecito. Weapon or suffer greatly on the road ahead. Dicen, sí, pero como fue el sucesor del Majora, la gente no le latió por eso. Porque como no estaba tan dark, pero la historia está perrísima. Fíjate, la neta no lo conocía, Yo creía que que después del Majora habían hecho el Twilight Princess. Bueno, tomando en cuenta lo de la lupa, o sea, miren, este tipo de detalles son los que me refiero que están geniales, o sea, te acercas a la lupa y funciona, o sea, el reflejo está genial y si hace el zoom, como debe de ser. O sea, este es un trabajo bien hecho, un trabajo bien hecho. ¿Acaso el Cyberpunk tiene lupas? Yo no lo creo. ¡Ábranme! Quítense. ¡Ay! Quítate tú también. Cyberpunk jamás podría, no, ¿no? Es mucho para Cyberpunk poner una lupa. Que no alcanzo. No, ¿qué estoy haciendo? Ah, me estoy haciendo güey. Ok, aquí hay vida y armadura. Y entonces todo bien. Ok, perfecto. Yo digo que le faltó amor al Cyberpunk. Pero que le faltó. Allá voy.
Amor tenía, lo que le faltó fue tiempo. Sí, de hecho sí, tienes razón. No, pues es que fue parte de la misma misión, ¿sabes cómo? O sea, yo creo que se confiaron. Creyeron que en unos... ¿qué fueron? Unos 6 años, creyeron que en 6 años ya iba a terminar, pero ya después de ver que se acercaba la fecha en la que querían sacarlo y ver las cosas que querían poner, que pues requieren demasiada tecnología, que ni siquiera sé si existe para los videojuegos, pues yo creo que ahí fue donde ya la regaron. Mira, ahí está el G-Man, me está observando. Ah, era por la orilla. Soy baboso. Ay, no le vi. Oh, oh. Yay. Hechicero. Ay, me quemo. ¿Dónde están? ¿Por qué no tiran cerca? Ahí está. Bueno, ni modo. Sí, súmala que les alcanzó el cambio generacional de consolas, las fechas navideñas y los inversionistas que se iban. Sí, sí, pues es que oye. Creo que no salió muy bien, de hecho. Que por cierto, no sé si sabías, pero el gobierno polaco se sumó a las demandas del Cyberpunk. O sea, para que veas cómo está el argüende. Ah, es cierto, sí. Lo que se sumó a las demandas de ahí en Polonia fue... no sé cómo se llama ya en Polonia, pero es como que la Profeco de aquí de México, entonces... sí, estuvo feo el asunto. ¿Qué te puedo decir? De aquí les disparo a los lejitos porque son bien salvajes estos. Y aquí está... ¡ah, su madre! ¡Ahí su madre! ¡Ah! Ok, mejor avance. Ah, sí, cierto, no puedo desde atrás. Sí se puede. Ok, ya está. Todo lo que no podía salir mal, le salió mal. Sí. Pero pues bueno, ojalá y resuelvan lo del juego, ¿sabes cómo? Ojalá y se haga como ellos querían. Y así todo sale como lo planeado. Sería una buena historia para contarle a los nietos. Lo del cyberpunky. Se fueron de ambiciosos y el cofundador dijo que la pandemia dificultó más el trabajo. Yo no le creo a eso. Yo no creo que la pandemia haya tenido mucho que ver. O sea, si así hubiera... o sea, si Valve pudo... aunque ya debería estar listo para el 2020. Si Valve pudo sacar Half-Life Alyx en medio de la pandemia. Si pudo haber más juegos en medio de la pandemia, ¿por qué este no hubiera podido?
Yo no le echaría la culpa a la pandemia. De hecho, la pandemia le ayudó un poco a Valve con los videojuegos. Dentro de lo que cabe, ¿verdad? Según yo tengo entendido. ¿Te fijas que prácticamente se repitió lo de el ET en Atari? Bueno, es que no creo, es algo muy distinto. Creo que con ET los inversionistas, los mismos de Atari, creo que fueron los que regaron lo de ET. Porque querían un juego en, no sé, creo que en 3 meses, 4 meses, 6 meses, no me acuerdo, pero eran meses, ni siquiera un año. Y al desarrollador, a los desarrolladores los presionaron. Querían que fuera para Navidad. Era sí o sí para Navidad. Y pues, poco tiempo y todo lo que querían, pues fue eso lo que entregó. Y la diferencia con ET y Cyberpunk es que Cyberpunk sí se vendió y pues ET no. Sí, güey, es pretexto nada más. Sí, pues sí. La neta sí. Este güey como chinga. Creo que voy a morir. Oh, no morí. Espera. De hecho, no me había fijado que estaban estas cajitas aquí. Muévete. ¡No manches! Justamente cuando yo he destruido el helicóptero. Chale, eso no me lo esperaba. ¡Oh, ya hay cajitas! ¡Rápido, apúrate! ¡No! Ok. Siento que hasta agarraron lo terminado que tenían los equipos y lo pegaron. Ya sé, ¿no? Cada uno hace algo y lo pegamos. A lo mejor y sí. Tú haces esto, yo hago el otro y lo juntamos al final. Ay, güey. No, estoy atorado. No, ayuda. No, esto no puede terminar así. Oh, Dios santo, ya la regué. Maldita sea. Esto está difícil. Oh, no puede ser, otra vez. Ah, es que esto está muy difícil de manejar. Ah, no puede ser. Oh, ya, vamos a cargar otra vez. Aquí vienen unas cajitas. Vientos. Vientos.
vamos a oír. Ah, maldita sea, maldita sea. No, quítate. Coño. Ya va mi madre otra vez. Sí, sí. Para acá, este para acá. Está, aquí está. ¿Cuánta vida tiene esto? Espera. No es cierto, no, ahí sigue. Sí, ahí sigue, chale. Listo, por fin. Ahora sí grabo porque si no me pasa lo de ahorita. Ah, mira aquí. Ah, no es cierto, no son barriles. ¿Era aquí? Sí, era aquí. El Cyberpunk. ¡Ah! Y me caigo. ¿Dónde está el Argüendes? Por acá el Argüendes, Simón. ¡Ah! Esperen. Creo que por aquí había un logro. Creo que sí, por aquí. Pero ¿cómo subía? Vientos. No, soy muy joven para morir. No valía la pena. Bueno, vamos a volver a hacer estas estupidez. No tengo nada de vida. 30%, chale. F. F. ¿Qué? Hasta arriba, hasta donde tope, porque si no se baja todo. Ahí está. A veces se pasan de lanza estos tipos. Espero que por aquí haya vida. Ay, cabrón. What? Cientos, si hay vida y hay armadura. No hay nada que no se pueda hacer.
En esta vida todo es posible. Ahí está el G-Man. ¿Ya no está? No, ya no está. Vamos a abrir la presa. Perfecto, sí se abrió. Vamos corriendo, porque ya de aquí creo que ya llegamos al Black Mesa. Caminando y meando, caminando y meando, caminando y meando. Ok. Fuga, chicos, fuga. No, 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 por ahí no. Ay, wey. No la metí al agua. Black Mesa East. Pues sí, ya llegamos. GG. Y pues bueno, ya este es el argüende. Y justo a tiempo, ya llevamos apenas las 2 horas. Pues hablando de 2 horas, pues yo creo que ya. Y esto va a ser todo. Y al fin ya llegamos a donde teníamos que llegar. Así que pues bueno, voy a continuar jugando este juego, yo creo la próxima semana, si no hay interrupciones, que después me salen con que quieren jugar otra cosa. Así que pues ni modo, de hecho déjame, vamos a guardarlo. Guardar, ok, perfecto. Ah, no me morí. Bueno, pues yo creo, hasta aquí ya le voy a dejar. Y pues bueno, suficiente por hoy. Adiósito, chicos, adiósito. Cuídense mucho, ok. Y como a tierra de una vez. Un Minecraft. No, no va a haber Minecraft en este juego, nunca va a haber Minecraft. El Minecraft es aburrido. Y el que diga lo contrario está mal de la cabecita. Chao, adiós. Ya vayas a dormir, no me digas qué hacer.